Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Primer vídeo de Altered, así como de forma oficial, ¿no? No solamente un directo, sino ya de forma oficial, grabando, editando y todo. Muchas gracias por la, por la confianza. Bueno, ya hubo un directo el domingo, jugando partiditas online, acompañado del Holocron, que muy prontito también va a sacar contenido. Eh, bueno, el recibimiento ha sido muy bueno, ¿no? Mucha, creo que van casi 900 vistas, una locura, para ser primer vídeo de un primer juego en el canal. Muchas, muchas gracias por todo el apoyo. Varias me habéis dicho, por favor, Alejo, entrale con todo, queremos ver más contenido tuyo de, de Altered. Sobre todo es gente que viene de Star Wars Unlimited. Y también muchos me han preguntado, pero bueno, Alejo, ¿cómo hago yo para jugar? ¿Cómo hago yo para poder jugar Altered y sobre todo probarlo? Porque hay mucha gente que está con la duda de si es el TCG que quieren jugar, que no, que vamos, se puede probar gratuitamente, que fue lo que hice yo el otro día, y hoy vamos a hacer una pequeña guía sobre ello. Bueno, quiero comenzar diciendo una cosa, y es que es oficial, ¿vale? Esto puede ser que para muchos no tenga mucho significado, mucho valor. Porque vienen, a lo mejor en su primer PCG o en otros TCGs no han tenido ese problema, porque ya existía una herramienta oficial. Pero, por ejemplo, los que vengan de Lorcana saben el impacto que tuvo Pixelborn y cómo Disney llegó y dijo: No, no, hasta luego, la cierras, por favor, ¿no? Y de pronto, el online casi murió. Han salido otras cositas, pero bueno, fue un impacto bastante fuerte. La buena noticia es que esto es oficial. Si vamos a la, a la página web del, del, del juego, altered.gg, aquí tenemos un artículo, eh, lo dejaré en la, en la descripción por pues, si alguien quiere verlo. Donde explica todo, 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 todo esto, parte de, de poder jugar online. Vamos a hacer un pequeño repaso. Si alguien tiene problemas con el inglés, al menos mi navegador, tengo aquí un, un, tra, un traductor inmediato, le vamos a dar para que no haya ningún tipo de dudas, ¿vale? Primera cosa, como saben, y si no saben, se lo explico yo. Este juego salió en un Kickstarter. ¿Qué es esto? Es alguien dice, tengo este proyecto, lo apoyan, y si lo apoyan y se llega a cierto número de dinero, ¿vale? Pues el juego sale adelante. Uno de los recompensas o no sé cómo llamarlo de este kickstarter fue justamente implementar esta parte online esta parte online se lleva en board game arena un lugar para jugar muchos juegos de, de forma distinta también ya está disponible para, anuncian que es en fase beta, ¿vale? Entonces puede ser que haya eh, cartas que no estén traducidas a todos los idiomas. Puede ser que alguna interacción no funcione. Es lógico, el juego acaba de salir, ¿vale? No, no pidamos demasiado. Ya celebremos que está esto y que, y, y que, sobre todo, que es oficial. De verdad, gente, que es una de las razones por las cuales, si yo estoy considerando quedarme en el juego y entrarle duro, es por esta. Porque a nivel físico, voy a jugar con dos, tres amiguitos, pero estoy convencido que no va a haber mucha comunidad por donde vivo. Algo muy relevante, a diferencia de la otra herramienta para poder jugar. Es que aquí nos prometen que vamos a poder jugar literalmente con nuestras cartas. Es decir, que nuestra colección de cartas que tenemos físicas, que hemos escaneado, eh, que, van, que van a estar en la, en la aplicación, vamos a poder vincular esa, esas dos cuentas, la de Board Game Arena y la de Alter.gg, eh, para que estén ya sincronizadas y poder los decks que tengamos ahí construidos utilizarlos de forma eh, digital. Y. Juega con tus cartas únicas. Que creo que esa es una de las grandes diferencias respecto a la otra plataforma que creo que se llama ex altered La otra es que se juega desde el navegador. De hecho, hay gente que puede jugar hasta desde el, desde el móvil sin ningún tipo de problema. Entiendo que tienes que tener un móvil un poquito potente, ¿no? Y nada, hay como tutoriales, te explican cómo jugar, bla, bla. bla. Y esta es una de las partes más importantes, que es cómo se vincula. La... Yo, yo, yo aún no lo he hecho, entonces vamos a vincularlo en modo real para poder verlo, ¿vale? Bueno, hay un link aquí de jugar directamente, pero vamos a hacerlo como si no supiéramos nada. Nos vamos aquí a Altered... Mira, yo jugar Altered Online. Le damos aquí y yo ya tengo aquí un link ya que fue el que toqué la otra vez y tenemos aquí la, la pantalla, ¿vale? Bueno, aquí arribita, Iniciar Sesión. Le vamos a dar pueden clicar aquí y quedarse su propio usuario pueden ir, conectarse con Facebook, pueden ir y conectarse con alguna cuenta de Google como quieran, ¿vale? Si le damos aquí pues van a aparecer... Todas las cuentas de que, que podemos tener a, habilitadas en el ordenador para poder conectarnos, elegimos la que queramos y listo. Yo voy a elegir la que, donde ya tengo la, la cuenta. Por tanto, llegamos a esta pantalla, ¿vale? En esta pantalla nos dice, bueno, el elo, ¿vale? Porque efectivamente podemos jugar amistosas donde no cuenta para nada la partida, el resultado, y otras que son como más rankeadas. Que sobre todo, yo creo que, más allá de quién es el mejor, creo que lo que ayuda mucho es tratar de emparejar gente con tu mismo elo. Entonces, si eres una persona que llevas jugando de hace ya meses. Respecto a alguien que acaba de entrar, como puede ser yo, pues a lo mejor yo no soy el rival favorito para jugar una partida aquí, ¿no? Entonces, este elo nos va a permitir emparejarnos con gente de nuestro mismo nivel a la hora de, de poder jugar y de la experiencia que tengamos en el juego. Le daríamos, seleccionaríamos aquí jugar de las distintas opciones que hay, ¿vale? Le damos a tiempo real, porque también podemos jugar por turnos. Y le daríamos a comenzar, y aquí ya inmediatamente nos buscaría una partida. Vamos a verla. Aquí se está buscando una partida. Yo le he dado a cancelar para poder mostrar lo siguiente: que es esta es la parte de conectarse a Altered. Le daríamos aquí y nos va a salir directamente nuestro usuario ya. Bueno, a mí, a mí me sale, ¿no? Como ya estoy, de, estoy dado de alta ahora mismo en la, en la página, ¿vale? Le damos a continuar, le damos que sí. Y ya está. Aquí ya aparece mi cuenta, Alejo P3, Alejo Puente 3, con el correo electrónico que, que he usado. Y ya está. De tal modo que cuando yo dé a jugar una partida, dentro de, como vieron el domingo, ¿no? Me salían todos los líderes del, del starter set y a la derecha había un punto de mazo customizado o mazo propio. No sé cómo lo ponía. Le daríamos ahí y ya rápidamente podríamos usar uno de nuestros decks que ya tengamos registrados en la aplicación. Antes de darle a, a comenzar, aquí hay unos baremos interesantes a tener en cuenta. La primera es... Que podemos mover esto un poco, yo creo que es para, pues en base a la máquina, ¿no? La, la, la IA aquí dentro dice, bueno, este jugador es un jugador lento, tarda mucho en jugar, le, le pongo aquí, ¿no? Entonces nos va a emparejar con alguien que también quiera jugar lento. Y por ejemplo, si queremos jugar con alguien muy experimentado que juega rápido, seleccionamos esta parte y entonces nos van a emparejar a alguien en ese nivel. Vamos a poner algo medio. Aquí podemos permitir mazos personalizados, de tal modo que quien entre en nuestra partida va a poder, bueno, no va a poder elegir un mazo propio. Entonces, a mí ahora mismo me conviene porque no tengo ninguna carta. En México no ha llegado absolutamente nada. Y esto es para deshacer jugadas, ¿no? Si vemos que ha he hecho una cosa, ay, no me convence, me he confundido, mmm, no sé, pues podemos habilitarla para que tanto el rival como nosotros podamos eh, utilizar esta herramienta. Yo no lo voy a activar y ya está. Sería dar a comenzar y listo. Que no queremos crear nosotros una, una partida, sino unirnos rápidamente para empezar a jugar, le damos aquí. Y aquí podemos ver distintas personas que están esperando una partida, que alguien se sume. Si le vamos dando a cada una de ellas, esto se va, se va a mover. Por ejemplo, esto va a ser una partida amistosa donde sí se permiten mazos personalizados. Si le damos a otra, vamos a ir a algún cambio. Por ejemplo, aquí hemos puesto que sin límite de tiempo. ¿no? Y aquí dice solo amigos, por lo tanto aquí no podíamos entrar. Pero antes que estaba, cuando esta es la cuarta toma que estoy grabando, en la tercera toma hubo uno que sí ponía que quería jugar súper mega rápido. Entonces, bueno, es, es otra opción para, para buscar partida. Pero nada, vamos a crearnos nosotros nuestra propia, eh, nuestra propia sala. Y lo dicho, no quiero jugar con mazos pro. Vamos a dar simplemente a comenzar y a ver qué ocurre. Entonces, aquí aparece que estamos buscando oponentes. Pero si quisiéramos, nos podríamos unir igualmente a una, ¿no? Si estamos aquí 2, 3, 4, 5 minutos, nadie aparece, le damos aquí y comenzamos a jugar. Nos aparece aquí un mensajito ahora. De, bueno, si se tarda mucho, te puedes cambiar algunas cosas. Pero mira, ha tardado muy poquito en salir la partida. Tenemos a un portu, a un brasileiro. Venga, vamos a aceptar y voy a jugar una. Vamos a dar aquí. Voy a jugar un el que más entiendo porque es el que estaba jugando más, ¿vale? De acuerdo. Lira. Bueno, lo que más me gusta de esta plataforma, a diferencia de la otra, vale, yo soy muy sincero, es que esta se parece, es más tranquila, es menos caótica y es más visual. A mí me, me, la información que yo necesito para entender qué está ocurriendo en partida me la da mucho más fácil. Ahora es menos automatizada, vale, hace falta dar más clics. A, a cosas. Bueno, aquí, como saben, se roban 6 cartas. Vamos a quitarnos. Mira, esta la tenemos repetida. Creo que vamos a salir con un coste 2, un coste 3. Yo creo que esta es la que más nos permite jugar cosas. Yo soy el segundo, entonces sí. Vamos a quitarnos a esta. Mira, cualquiera, si da de igual, estamos, estamos para aprender. No es tan importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué me estoy quitando ahora? Bueno, cosas también importantes. Aquí aparezco yo. De acuerdo, aquí aparecen las cartas que tengo en la mano, aquí aparece el maná que tengo disponible y aquí aparece que mi rival Dubis está, está pensando, ¿vale? Está pensando y bueno, a ver, que, a ver si algún día ya pone las tres cartitas. Luego, este es el, el chat, más que el chat es como el directorio de todas las cosas que van ocurriendo, de tal modo que si ocurre algo que no entendemos qué es, podemos ir rápidamente... A verlo aquí y ahí vemos, ¿no? Por ejemplo, eh, bueno, pues está jugando a Davos a mediodía. Si eres el primer jugador, crea una ficha de acompañante Buda 2222 en una expedición complementaria. Pues ahí tenemos un problema porque él ya empieza con presión en esta, en esta expedición, ¿no? Vale, ahora el problema es a dónde me voy yo. Porque si me voy para acá... Eh, no voy a ganar muchas estadísticas. Creo que tengo que salir con este, aunque estoy perdiendo bastante fuerza. Pero bueno, la parte buena de mi líder es que si ahora si nos quieren robar la. Pues la presencia en esta, en, en esta expedición. Y por estadística yo ya no avanzaría. Me puedo jugar el darle el poder de mi, de mi líder. No, pero bueno, eso es secundario, no es tan relevante ahora a nivel de partida. Aquí tenemos el chat, ¿vale? Para hablar con el. con el. Con el rival. Vamos a desearle buena suerte. Good luck. ¿Vale? Siempre hay que ser simpáticos en la vida. Y a mí, como digo, lo que me gusta es que aquí, de una forma muy visual, yo ya estoy viendo que voy liderando en bosque y en montaña en esta expedición, ¿no? Y aquí, pues, él lidera en la parte de, de agua, ¿no? Me devuelva esta la mano y ya está. Y listo. Entonces, ahora me toca a mí, paso, le toca al rival. Se puede ver como está en amarillo su líder y, y, y el mío está apagado. ¿vale? Entonces, es el modo de, de ver quién... ¿Quién tiene la iniciativa? ¿Quién, a quién le toca hacer acción. ¿Se gira todo automático? No sé, a mí me parece todo muy visual y, y muy bonito. Bueno, ahora él no va a tener el 2-2-2 en mesa, entonces vamos a poder jugar los dos más tranquilamente. Tenemos que guardar una carta. Vamos a quitarnos el, el 2. Confirmamos el mana, ¿vale? Aquí nos lo dice. Y aquí arriba nos dice el tiempo que nos queda, ¿vale? No es relevante porque son tres minutos. Yo creo que hay que jugar mucho antes. ¿eh? No, no hay que tratar de exprimir el tiempo al máximo porque no, no tiene sentido. Sobre todo en decisiones facilitas, ¿no? Como poner una cosa en recursos y demás. Ahora, pues nada, sería jugar una, una carta. A ver, ¿con quién salimos? Da, da igual un poco, ¿no? Lo que queremos es que vea la, la partida. Bueno, son muy buenas estadísticas ambos. Este, la parte positiva... Es que sí, la parte positiva es que luego le voy a sacar valor. Entonces yo creo que me voy a lanzar ya con, con este. Vamos a, vámonos a esta arena, por ejemplo. Luego, cuando vaya a reserva, voy a poder sacar valor a su habilidad. El personaje objetivo con coste de mano 3 o menos gana anclaje. Vamos a poder jugar uno de estos dos. Ayudar a quitar alguna cosita para que no, no saque el valor. Y darle anclaje para que se quede en la expedición. Él se va por el otro lado. Es un 4-4-4. Curioso. Eh, vale, vamos a pasar. Vamos a pasar porque estamos bastante bien. Y imagino que el rival pasará. De todos modos, por coste 1 no creo que tenga nada que nos pueda hacer eh, robarnos la expedición. La cosa es que si él saca algo de agua, sí que avanzaría también en este lado. O sea, como tenga la suerte de tener un, un coste 1 que le aporte agua en esta expedición, sí va a ser muy relevante. Nada, no, pasan nuestro rival. Avanzo yo, avanza él, y bueno, no estamos tan tan mal. Estamos un poco mal, no estamos horriblemente mal. El problema es en este juego, ya sabemos que el tema de los tokens, sobre todo en Dexmas es más de starter, es muy potente. Es muy potente. Y ahora vamos a tener otro 2-2 por aquí. Vamos a tener 5 de mana, tenemos un coste 2, tenemos un coste 3, y encima le podemos dar sabotaje a uno. Entonces parece una jugada bastante potente. Y tengo dos cartas iguales. Así que yo creo que la jugada va a estar bastante clara. Vamos a quitarnos una de estas. La crupía de Uroboros. Y a ver, a ver por dónde nos sale. Ahí empieza el 2-2-2. Este, es, este líder está potentillo, ¿no? Porque un 2-2-2. Sí cuesta, sí cuesta. Y además, creo que los bravos no van tanto por permanentes. Por tanto, toda, la jugada, toda jugada que haga va a tener impacto inmediatamente en una de las dos expediciones y nos mete bastante presión. A ver, no tiene nada en reserva. Por tanto, bueno, esta no, no es tan potente. Le quedan... Mira, nos la quita él. Tendrá algo seguro. Seguro va a tener algo para quitarnos una de las arenas. Pero bueno, tenemos nuestro poder de héroe. Entonces puede ser que ahí sí que nos salga un poco ganando. Eh, esta gana tanto aquí como allá. Y este gana tanto aquí como allá. Entonces vamos a jugárnosla. A ver qué tal sale. Vamos a jugar este Tanuki por aquí. Él chirá por una de las dos arenas. No, ha pasado. Vale, pues si has pasado... Con más razón. Bueno, ¿el qué? es que él va a avanzar aquí. Él va a avanzar aquí. Y él avanza ya. De hecho, él va a avanzar en las dos, ¿eh? Porque aunque yo meta esta, pero bueno, al menos avanzo yo también. Al menos avanzo yo también. Algo es algo. Y por más que le dé el poder, no va, no va a cambiar nada. Bueno, bueno, no cambia mucho la partida, pero al menos no nos, qued, no nos seguimos quedando atrás, ¿verdad? Él avanza, yo también. Me gusta mucho que es muy visual, aquí se va viendo un poco todo lo que va ocurriendo, pero bueno, en cuanto ya sabes un poco del juego, no te hace falta tanto mirar el pues el resumen de las acciones, ¿no? Vale, eh, vamos a tener. Esto lo podemos jugar. Devuelve a tu mano otra carta de tu reserva. Podemos recuperar esta carta, pero realmente ya teniendo una en mano, no nos aporta muchísimo. Eh, bueno. Este, ben, este hechizo, si bien es muy bueno. Si bien es muy bueno, creo que ahora mismo no es lo que necesitamos. Vamos a quitárnoslo y vamos a seguir teniendo bastantes unidades. Y venga, tenemos 6. Entonces, podemos irnos por doble coste 3. El problema es que, bueno, esta, esta facción tiene algunas veces personajes que no tienen eh, las tres estadísticas, ¿no? Que le falta una. Por ejemplo, aquí le falta. ¿Qué era? Aquí le falta montaña y aquí le falta agua. De tal modo que. Eh, nos puede perjudicar un poquito. Aquí necesitamos algo con montaña para poder avanzar. Así que este parece que quiere ir para allá. La otra es sacar este, sacar esta y bueno, tener un 4-2. Lo sé, lo sé, lo sé. No hay nada. Bueno, le puedo quitar esta, que no está nada mal. Le puedo quitar esta, que no está nada mal. Y nos vamos por aquí, ¿no? Venga, vamos a hacer esto. Nos vamos por este lado y le quitamos esta carta para que ya sí o sí dependa de todo lo que tenga en la mano y ojalá, ojalá no haya tenido mucha suerte y poder quitarla. El problema de esta jugada es que yo a no tener agua, cualquier cosita, un 1-1-1 o un 0-0-1 ya va a hacer que el, que el companion avance, ¿no? Entonces, bueno, no es la, no es la mejor jugada, pero bueno, eh, lo dicho, hoy no es el día de mostrar grandes jugadas, sino de enseñar cómo es la herramienta para que puedan probarla y sobre todo convencer a esas amistades. Que seguro que se están pensando. Que dice, bueno, le entro, no le entro al juego. A ver. Nos pone un 4-4-5 en, en la otra expedición. Esto duele mucho. No hay nada que... Bueno, él necesita avanzar en... Vale. Necesita, no tenemos nada. Uh, sí, sí tenemos, sí tenemos, sí tenemos. Él tiene un coste 2. Bueno, este tiene que venir aquí sí o sí. Se estamos empatando. Entonces, a día de hoy le estamos ya dificultando que pueda avanzar en esa expedición, porque solamente necesita bosque, ¿vale? Y tenemos el poder que si nos va la partida en ello, pues nos va a tocar hacerlo. En este caso, en este caso aquí él solamente avanzaría en esta expedición, lo cual no nos conviene. Creo que nos toca jugárnosla. Nos toca jugárnosla, a usar el poder de ¿cómo se llama esta jugadora? Esta héroe Nevenka que ha salido, nos ha salido lo que necesitábamos, ahora ya tiene un puntito adicional. Y pues magnífico, magnífico porque podemos podemos ya avanzar en esa expedición, el rival va a avanzar en esta y por tanto todavía hay un poco de partida. Aquí aparece, si se fijan, aparece que está en amarillo, es, es, mi, mi, es mi momento, antes cuando estaba en verde era porque podemos hacer el, el, el poder del, del líder. Y aquí nos aparece todavía en verde esta, esta carta, es porque podemos hacer su, su acción, ¿vale? ¿Nos interesa tener esta en la mano? Pues yo creo que sí, ¿no? Pues si estas dos se van a ir. Bueno, pues se va a ir para atrás. Yo creo que sí, vamos a hacerla, vamos a hacerla, gente. Vamos a hacerla. Elegimos esta carta y la robamos a nuestra manita para tener otra opción. Y ahora sí, pasamos. Bueno, no tenemos anclaje ninguna, el rival tampoco. Así que nada, él avanza en una, yo avanzo en la otra. Y esto está muy difícil. No, no vamos a mentirlo, ¿no? no vamos... Y además, ahora él tiene iniciativa. Él tiene iniciativa, él ya va a poner el 2-2-2. En una de las expediciones. Y yo no creo que tenga mucha capacidad. De poder remontar esto. Muy muy raro tiene que ser. Para que. Que esto lo, lo sabemos. Vamos a tener 7 de maná. Podemos jugar. 2 y 3 son 5. No. 3 y... No. No tenemos ninguna jugada fantástica. Tendremos un doble coste 3. Un 4 y 2. Bueno. A ver. A ver, él aquí necesita avanzar con, con bosque, aquí no tengo bosque, es un problema, y aquí él avanza con montaña y con bosque, eh, lo cual sí, dificulta muchísimo. Eh, a ver, a ver, no creo que, bueno, 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 estas dos podían hacer algo y mi poder de héroe, vamos a confiar en eso, porque este es fugacidad. Envíame a la pila de descartes. Eh, puedes descartar una carta de tu reserva para reducir mi coste en 2. Devuelve un personaje o permanente objetivo a la parte superior del mazo de su propietario. El problema es que cuesta 5 y no puedo jugar a otra cosa. Eh, esta no se tiene que ir. No, puede ser que en otro momento o en otra situación de la partida nos podría ayudar a, a ganarla. Pero a día de hoy no, porque aquí ya tiene un 2-2-2. Tengo que intentar. no sé cómo, porque, bueno, el agua nos da igual, ojito, eh. Depende de lo que juegue, podemos vivir un poquito más. Nos plata un 3-3-3. Y estoy... Ah, está presente en las dos. Esto nos ha destruido muchísimo, ¿eh? Esto nos ha hecho muchísimo daño. Bueno, las únicas cuadras que tenemos... Sí, las únicas cuadras que tenemos son estas. Vamos por aquí. Le quitamos esto. Copiamos objetivo. La partida se ha perdido, ¿eh? Solo estoy jugando un poco por... Por seguir haciendo acciones y que puedan ver un poco la herramienta. A ver si, mira, aquí lo que decía, este, este jugador está jugando desde el, desde el móvil, desde el celular, ¿vale? Y nosotros no, nos estamos jugando desde el, desde el ordenador, por eso no nos sale esto. Aquí arribita hay algunas opciones, ¿no? La altura del tablero para poder hacerlo un poquito más grande y demás. Y aquí podemos, pues, si no queremos los efectos de sonido, los podemos quitar y demás, ¿vale? Hay como bastantes opciones. Le toca al rival. Venga, yo no sé, algo tienes que estar pensando. A ver, ¿cómo se ha jugado. Un personaje objetivo gana tres potenciadores. Nada, lo tiene súper, súper ganado. No tenemos modo de dar la vuelta a esto. Ni siquiera jugando este, ni siquiera jugando este. Nada, nada, esto ya es victoria para él. Vamos a poner este aquí, silente porque podemos. Para que vean un poco también cómo es el final de la partida, ¿vale? Que es lo que me, lo que me interesa. Él va a pasar, yo paso también. Avanza todo. Y gana, gana este jugador. De hecho, hasta se, se pasa una del otro, ¿no? Bueno, aquí dice: final de partida, Dubis gana, ¿vale? Es nuestro, nuestro rival. Aquí aparece un poco, pues, algunas estadísticas. Ajá, salen. Ahí ciertas recompensas, ¿no? Por, pues, por el número de partidas que has ido jugando. Por tu buena actitud. Por si es, si es competitiva. Nos, nos, nos subiría el, el elo. Etcétera. ¿vale? Entonces, en este caso, me han dado por ser entusiasta. Si, si quieren pagar para ser premium. Pueden ver más estadísticas de la partida si es que les interesara ¿no? la, la, la duración, el nivel promedio de los jugadores, la puntuación media, etc. Y aquí, thanks. Mira, muy, muy majo el rival. Thanks. GG. Muy majete. ¿vale? Por ahora todo el mundo que me ha encontrado ha sido súper simpático. Y estas estadísticas, que bueno, hay tiempo para pensar. Esto puede estar interesante también como para ir. Llevando el, el conteo, ¿no? eh, por si yo que sé, el día de mañana queremos ir a un torneo y estoy viendo que, uf, estoy tardando demasiado. Esto, si las rondas son de tanto tiempo y tengo que jugar tantas partidas, tengo que durar, tengo que de decidir mucho antes, ¿no? Entonces, bueno, puede estar interesante. Aquí podemos ir a la situación de final de la partida para ver otra vez la última pantalla y podemos aquí decir jugar otra vez. Entonces, regresaremos directamente a la, a la pantalla anterior donde voy seleccionando las distintas car eh, características de la partida que quiero jugar. O, si quiero jugar otra vez con esa persona, le doy aquí y le proponemos una revancha. Eso es todo, sobre todo, es muy útil si estamos jugando con algún amigo, ¿no? Le doy aquí y seguimos jugando, seguimos jugando, seguimos jugando. Sobre esto, ya, ya vamos a terminar, lo prometo. Sobre esto de jugar con un amigo. Eh, para la gente que está llegando nueva por, eh, por Altered. Bueno, eh, creo que es evidente si entra a mi canal. Hay muchísimo contenido de Star Wars Unlimited. Es otro TCG de Star Wars. Y ahí estamos haciendo un montón de cosas. Entre, entre otras. Eventos. No prometo que vaya a haber eventos de Altered, pero sí prometo que si hay gente interesada, puedo crear algunas salas en, en el Discord, que para quien no sepa que ese es una especie como de. como de foro, ¿no? De los antiguos foros de, de hace mucho tiempo, solo que ahora son mucho más modernos, porque entre otras cosas hay canales de voz. Entonces podemos entrar con alguien, va a haber un canal de buscar partida. Hola, ¿alguien quiere jugar una partida de Altered conmigo? Salgo yo, por ejemplo, Alejo. Oye, yo, venga, juguemos. Vamos a la sala 1. Vamos a la sala 1, estamos en conversación. Nos encontramos por aquí, nos damos el link de la partida y podemos jugar mientras hablamos. ¿no? Y no es solamente yo en mi pantalla sin tener ningún tipo de, de interacción con mis rivales. Así que, súper prometido, en la descripción va a estar la información a mi Discord. Pueden entrar y ya hay una sección que pone Altered. Voy a crear los canales para buscar partida y jugar partida si quieren jugar con, con más gente. Gracias, espero que les haya sido de utilidad. Ojalá, sobre todo, les sirva para compartir a otras personas y convencerles para que se sumen al juego. Y nada, les espero en Discord y les espero con más contenido de, eh, de Altelet. Muchas gracias, gente. Chao, chao.